La atención médico rural lo que hace es llevar directamente atenciones sanitarias a la más cerca de la casa. Es decir, hay visitas programadas una vez a la semana, dos veces a la semana de médicos que concurren a la estación médico rural. Las horas las administra efectivamente la gente de la misma junta de vecinos, quien asignan y se da un cierto cupo y ellos pueden asistir al lado de su casa a esta estación. ¿Con cuántos profesionales va a contar la estación y qué esta, tipo de profesionales? Son itinerantes, o sea, son profesionales de tipo médico, enfermeras, matronas, paramédicos que van a hacer controles típicos del modelo de salud familiar, que son directamente trasladados hacia más cerca de la casa. Esto funciona igual que un SECOF, igual que cualquier dispositivo que sale del CESFAM, que es el dispositivo principal. ¿Cuánto es la inversión? La inversión en este momento fue aproximadamente 2 millones de pesos, que permitió remodelar entero esta estación médico rural, la cual estaba en bastante malas condiciones.